Sala ya del primer informe de gobierno de el gobernador Alejandro Trejo Cristerna en Zacatecas. Y bueno, se ha dado cita aquí toda mucha la gente bastante de este estado, de los sectores, y aquí pues está el presidente del comité municipal del PRI. Así es. Del municipio de Guadalupe. De Guadalupe, de aquí de Zacatecas. Y bueno, ¿cuáles son los indicadores, cuáles son las características de este gobierno en materia de gasto público y de política social? Yo creo que este gobierno se ha caracterizado, y ustedes lo han visto, por el tema de ser un gobierno que no está buscando abonar en cuestión de deuda pública. Se está administrando el recurso que se tiene. ¿Para qué? Bueno, para poder solventar toda la deuda que se tiene y poder sacar esos compromisos de primera mano, ¿no? Ese es el indicador primario y es la instrucción que tiene nuestro señor gobernador, así como todos sus alcaldes. Se refleja la política de gobierno del estado inspirada en la plataforma y en el proyecto del PRI para gobernar, para la gobernanza. Así es, en definitiva se refleja. Nuestro gobernador Alejandro Tello Cristerna lo tiene muy claro. Otro de los indicadores para nosotros es la unidad, que lo ha logrado con todas las instituciones y con todos los demás partidos. Y yo lo veo muy bien, señor gobernador. El compromiso del PRIismo de Guadalupe y de Zacatecas con los habitantes en la antesala del cambio de poderes del 2018, ¿cuál es? Estamos respaldando 100% el proyecto del señor gobernador. Ya empezamos a trabajar. Nosotros tenemos una semana que acabamos de generar el cambio en la cuestión del Comité Municipal del PRI en Guadalupe, así como en los 58 municipios del estado. Todos los municipios estamos respaldando el proyecto. Consideramos que es un proyecto viable que nos va a dar muy buenos resultados en el 2018. Nombre y cargo. Germán Hernández, presidente del Comité Municipal de Guadalupe. Felicitan los guadalupenses al gobernador por este informe, los priistas guadalupenses. Así es, sí lo felicitamos y más que nada lo respaldamos. Estamos con él y vamos a ver. Estamos en Notigerma, estamos en NLC y estamos a nivel nacional para la Ciudad de México, desde Zacatecas, aquí. Adelante. Gracias. Señor.